Hola, ¿qué tal amigos de Zona Back Glen? Bienvenidos a otra emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y ahora Facebook y mucho más amigos. Gracias por estar acá los que se están conectando en el Facebook Live de Zona Back Glen. Ya los habíamos dejado un ratito sin programa, lo sabemos. Pero bueno, las cosas buenas siempre se hacen esperar, muchachos. Ahí como pueden ver ya pimpeamos un poquito aquí pues toda este tema de diseño para la transmisión, ya un poquito más serio. Que se note que estamos en la sexta temporada, primer banda del año, primer banda de la sexta temporada. La neta estamos muy contentos y esperemos ya pues traerles un poquito más seguido bandas a ustedes. Pero la neta es que la chamba aquí en el estudio de repente no nos deja. No alargo más esto, mi nombre es Fer, como ya lo saben. Hoy tenemos a una banda de 5 integrantes, hombres, mujeres, todo por ahí, un surtido rico, como dicen. La neta, gran banda. Banda de la casa también aquí de Malen Studio, que traen, como ya lo saben, cuando es banda de la casa, pues el disquito, pues plataformas digitales, que el sencillo, que a lo mejor el video, un montón de cosas. Bandas que la neta valen mucho la pena. No alargo más esto. Tienen cámaras y micrófonos. Ellos son Witness. Un fuerte aplauso, por favor. Perfecto, chicos. Perfecto, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Cuéntenos cómo se sienten. Preséntense ahí rapidito porque ya saben que la banda aquí en Facebook y en las redes sociales quieren todo fugaz y ya quieren escucharlos. Sí, sí, bueno, yo soy Laura, soy la vocalista. Tenemos a Adriana de este lado, tenemos a Brian, a Said y a Raúl. Estamos muy entusiasmados de mostrarles un poco lo que hacemos. Perfecto, muchachos. Pues ahora sí que nos vamos con su primer rolita. Ahorita quiero conocer un poquito más de ustedes. Ahorita seguramente tienen que anunciar qué andan haciendo, qué traen entre manos, qué se viene. Pero bueno, ¿con qué nos vamos, Lau? ¿Cuál es la primera rolita? Perfecto, la primera rola se llama Veneno. Es un poco de ska. Perfecto, nos vamos con esta rolita, amigos. Y regresamos aquí a Zona Backline en directo. Un momento en ti es como no poder salir de un laberinto profundo que al final se hace turbio y no me deja ir. Y al escuchar su voz me imagino como Dios me cerró en su cuerpo para hacerme sonreír. Para mí que tú eres tan mágico me desvelo yo y te espero ya. Un fuerte aplauso. Ahorita vamos a regresar ahí con ellos, muchachos. Pero bueno, antes ya saben que hay que comer, que hay que pues generar ingresos aquí en el estudio, ¿no? Todo es una backline. Y recordarles, muchachos, que si ustedes tienen una banda independiente, tienen por ahí algún proyecto, son cantautores, andan en el mundo de la música y quieren
de repente hacer una maquila, grabar un disco, distribuir su música de manera digital, subir a plataformas digitales un videoclip o también el nuevo servicio que estamos lanzando, marketing digital, toda esta parte de una buena campaña, de una buena pauta, ya sea en Facebook, en Instagram o en otras plataformas como YouTube también. Bien hecha, también contáctenos, porque la neta es como dicen muchos, ya tienes el pan y ahora hay que salir a venderlo. Contacten a los carnales de Mal Studio. Aquí al ladito de mi cara están viendo las redes sociales, ahí pueden contactarlos. Y por cualquier cosa, pues ahí les van a resolver una duda. Amigos, regresamos ahora sí con Witness. Muchachos, ¿cómo se sienten? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí entusiasmados por mostrar nuestro EP. Perfecto, chicos. Ahí ya lo estás diciendo, Lau, justo iba a eso. Hay un estreno, hay un disquito ya por ahí, por favor puedes mostrarlo. Sé que la cámara es un full shot. Aguas ahí, con odio te lo aventaron. Fue la energía que trae el disco. Exacto. Fue una metáfora por ahí. Algo muy simbólico. No se puede hacer mucho zoom, pero bueno, ahí lo pueden checar. Se llama Delirio. ¿Cómo se llama? Derecho al delirio. Perdón que se me olvidó. Sí, no te preocupes. Aquí tiene ya el tracklist. Es una aventura, ¿no? Tan solo lo vemos en la portada, ilustra como los 5 tracks que tiene este disco. Perfecto, y ahí está el bonus track, el que te avientan el disco y que te dan la energía, ¿no? Muchachos, la neta, gran disco. Además de todo esto, porque sé que muchos millennials han de decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tiene la mano Lau? ¿Cómo se escucha? Pues bueno, en plataformas digitales también lo pueden encontrar en Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, Amazon, todas las plataformas que te puedes imaginar, hasta las que son allá de Asia. Está el disquito. ¿Cómo los encuentran, Lau, por favor? Nos encuentran en redes sociales como Witness Band, en Spotify y en todas las plataformas como Witness. Perfecto, así es, WITNESS. Lo dije bien, ¿verdad? Exacto, testigos en español. Perfecto, ahí está Witness, ahí los pueden ir a buscar, muchachos. La neta, muy buena banda, 5 rolitas, pero nos vamos con su segunda rolita porque estoy seguro que la gente aquí de Facebook quiere seguir escuchando. ¿Con qué nos vamos a ir, Lau? Esta canción se llama Misterios en Casa, esta la pueden encontrar en el EP. Y pues, a darle, esta es la que trae todo el pollo. Perfecto, vámonos con esta rolita, amigos, y ya regresamos aquí a Zona Backline en directo. Que no hay nada nuevo y esto.
Aplauso, muchachos. Ahí estuvo Witness. Como les dije, gran banda, muchachos. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que es Witness. A mí me gustaría indagar un poquito más en el sonido de la banda, porque como lo pueden ver, pues sí hay como dos vertientes o de repente tres, cuatro o dos puntos muy distantes entre una canción y otra. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Antes de irnos, muchachos, antes de irnos a la tercera rolita, recordarles que si tú tienes un proyecto independiente, eres músico o quieres mostrar acá algo en Zona Backline, escríbenos un correo a zonabackline@gmail.com o contáctanos en nuestro Facebook Zona Backline. También recuerda que en Instagram estamos subiendo contenido exclusivo que no se sube en ninguna otra red social, entonces también síguenos, estamos Zona Backline, así todo junto. Amigos, regresamos, tienen cámaras y micrófonos ahí. Me siento un poquito como... se podría decir como confundido, es que estamos estrenando como pues, esta línea de diseño y tengo más cositas aquí en el software, entonces si me notan así medio atontado, muchachos, aparte de que así soy, es más también por esto del nuevo diseño. Lau, cuéntanos, ¿cómo está esta onda del sonido de Witness? Porque podemos encontrar una rola más heavy metal, más grunge, más gutural y de repente una rola más ska. Como que se podría decir que podrían definir a lo mejor en qué género se desenvuelve Witness o cómo lo podrían decir, muchachos. Pues sí, o sea, realmente la primera rola que se llama Veneno es más como un bonus track, porque realmente nosotros nos identificamos con el punk post-hardcore. Perfecto, muchachos. Es lo que tocamos. Excelente, muy bien. Entonces, esta rolita se sale sí un poquito adrede del sonido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene algo que ver también con algo que nosotros tenemos. Nuestro cometido es ser empáticos. Perfecto. No, entonces a veces, tanto con sentimientos, situaciones, es para mostrar eso. O sea, realmente una situación no siempre va a ser igual. Excelente. ¿No? Lo entiendo. Es como esta parte de cualquier ser humano que un día puede estar muy feliz y al otro día puede estar que se lo lleva la chingada, ¿no? Justo. Perfecto, muchachos. Pues nos vamos con la última rolita. Yo, la verdad, no quisiera que fuera la última. Quisiera ir a un toquín completo. Miren, muchachos, recordemos que hoy es jueves 21 de febrero, entonces no sé si tengan por ahí algún evento, algún show que quieran anunciar o que estén pendientes a sus redes sociales. Sí, justo este sábado 23 vamos a estar en el Politécnico en la Expo Profesiográfica. Sí. Ok, perfecto. Me imagino que es entrada libre. Sí, a las 4 de la tarde vamos a estar ahí en el escenario, están invitados y pues ese día también estrenamos ya nuestro álbum físico que acaban de ver hace un rato. Perfecto, Lau, ¿en qué Politécnico? ¿En cuál como tal? En Zacatenco. Zacatenco, perfecto, ahí está, de todos modos pendientes a sus redes sociales de Witness. También la neta es que dense una vuelta ahí en plataformas digitales, guárdenlos, agréguenlos, descárguenlos en las plataformas, una gran banda que no pueden perderse. ¿Y con qué nos despedimos, Lau? Pues ya que estamos en el mes del amor, esta canción se llama Illy. Illy, pero ¿qué significa Illy? Illy es I love you. Ajá. Ah, ok, mira. Entonces es la canción más cursi que tenemos. Perfecto. Por eso te digo. Perfecto, pues nos vamos con esta rolita que hace ahora sí que remembranza a este mes en el que estamos y que acaba de pasar la semana el 14, pero bueno, nos vamos, muchachos. Mi nombre es Fer, la neta, recuerden Zona Backline en todas nuestras redes sociales y estamos tratando de hacer al menos estas transmisiones cada 2 semanas o cada 3 semanas. Recuerden que este programa inmediatamente que termina la transmisión se sube a YouTube para que los carnales que nos siguen allá en YouTube pues estén al pendiente, porque pues, luego no muchos están acá en Facebook, pero nos vamos, amigos. Mi nombre es Fer, nos escuchamos para la próxima y los dejamos con esta rolita Illy para todos los enamorados. Nos vamos, amigos, hasta la próxima.
Gracias.